Vamos, tú ya has visto, si has llegado al potencial, es que empezame la otra. Dios. ¿Sabes ya lo que es? La fuerza eléctrica, ¿no? Que es un vector, que es la carga, por la carga, por la distancia al cuadrado. El campo eléctrico, que también es un vector, que es la fuerza que se ejerce sobre una carga de un coulombio. ¿Sabes lo que es la energía potencial eléctrica? Sí. Que es un escalar K por la carga, por la otra carga, partido de la distancia. Y queda el voltaje, que es la energía potencial sobre la unidad de carga. La energía que tiene una carga con respecto, digamos que es la energía en un punto con respecto a esta carga. ¿Vale? Esta es la carga Q, esta es la distancia R. Pues, ¿qué energía tendría una carga de un coulombio? Pues el potencial, sí. ¿Qué cumple? Cumple el principio de superposición, que es lo que te van a pedir en los problemas. ¿Vale? Que es lo que tienes que sumar. Aquí te dice, si la carga del campo es positiva, el potencial en cualquier punto del campo es positivo, ya que para tener la unidad positiva de carga desde fuera del campo hasta cualquier punto del mismo, habrá que hacer un trabajo en contra de las fuerzas del campo. Si la carga está positiva, para tener una carga positiva de un coulombio, como se repelen, hay que hacer trabajo. Entonces es positivo. Sin embargo, si la carga es negativa, para traerlo te da trabajo. Así que el potencial es negativo. Y luego lo que tú tienes que calcular, que es lo que más te piden, es la diferencia de potencial. ¿Vale? Sí. Eso se usaba la conservación de la energía mecánica. No, lo que tienes que usar es esto. La energía, o sea, el incremento de energía potencial en energía final, pero en energía inicial, ¿no? Pues entonces la energía final sería. Si te fijas, esto es la energía potencial es Q pequeña por V. O sea que realmente esto es Q por el incremento de potencia. ¿Vale? Entonces te piden esto y luego te piden la energía, solo tienes que multiplicar por Q, pero lo que te suelen pedir. Si te piden esto, tú calculas la diferencia de potencia. Dice, en general, en un campo electrostático, las cargas positivas se desplazan de forma espontánea en el sentido de los potenciales decrecientes. Igual que la fuerza gravitatoria. Las masas se dirigen a donde hay menos fuerza gravitatoria, o sea, para abajo. Sin embargo, si hubiera masas negativas de antimateria, irían para el otro lado. Yo lo veo así. Entonces, aquí hay un problema. Torre Chulón. Pero no sé si es apropiado. Sí, bueno, es una chorrada, pero más fácil. Vamos, que a mí me parece una chorrada. Y lo que te viene aquí, la otra forma que te viene aquí es esta. ¿Vale? Te has perdido. Si te fijas, sin hacer derivada ni nada, pues yo no voy a hacer derivada. No, gracias. El campo es V partido R. Es decir, que tú puedes expresar el potencial como el campo por R, más o menos. Siendo R una distancia. Y te lo pones en negativo. O sea, que la diferencia de potencial es menos el campo por R. Te hace un problemilla. Fácil, fácil.